Si tú no te comprometes, no tienes beneficio en nada. Es una ley, es un principio que se cumple en todo, hasta en la pareja. Si tú no te comprometes con tu mujer, nada. Si tú no comprometes con tu esposo, nada. Entonces vamos a hablar de eso. Fíjate que cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño, no hace mucho, usábamos en mi país, en la República Dominicana, cuando venía un tiguerito, ¿sabes?, a molestar a uno, que era más grande que uno, uno siempre decía, mira, voy a por los padres. Y la persona alguna vez salía corriendo porque sabía que tu papá era un hombre peligroso y que tu papá te iba a defender a capa y a espada. O sea, la persona siempre salía corriendo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en este tiempo difícil, en este tiempo de tantas dificultades, cuando Satanás se pone contigo, diga a Satanás, voy a llamar a mi papá. ¿Quién es tu papá? Jehová Dios de los ejércitos. No pelees con él. Lo que pasa es que a veces comenzamos a pelear con el diablo. Llámale a tu papá. Porque cuando yo decía voy a llamar a mi papá, el tipo salió. Pero muchas veces nosotros queremos tomar la guerra en nuestra mano, comenzamos a pelear nosotros y salimos perdiendo. Llama a tu papá. Tu papá se llama Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Tú eres? La Biblia dice en Mateo, vamos a leer mucha Biblia hoy. Mucha. Así que prepárense. 6, 9 al 13. Pero voy a leer por ahí por parte. La Biblia comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. Cuando uno dice a alguien padre, ¿qué quiere decir? Que tú eres hijo. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: Señor, cuando ustedes vayan a orar, no tienen que hacer muchas cosas, no tienen que decir muchas palabras. Oren así: Padre nuestro que está en los cielos. Lo primero que tenemos que reconocer es que Dios es nuestro Padre. En otras palabras, tú tienes que saber a quién tú le vas a orar. ¿A quién tú le vas a orar? Por eso Jesús le dice, comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, ¿quiénes tienen el derecho de ser hijos? ¿Quiénes tienen el derecho? Porque los hijos tienen cierto derecho. Yo con Pablo Emilio, mis hijos, a veces yo lleno la deber, infracción de ese grupo se pasea, pero yo no puedo decir nada porque son mis hijos, ellos tienen todo el derecho. A veces yo estoy en mi cuarto con mi esposa y Pablo Emilio abre la puerta. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Él no pregunta, es mi hijo. Entonces, cuando nosotros podemos decir, Padre nuestro, es porque estamos diciendo a Dios, yo soy tu hijo. Ahora, ¿quién tiene el derecho de ser hijo? Dice la Biblia en Romanos 10, 9, que todo aquel, lo voy a leer en versión Pablo Pérez, todo aquel que acepta. Oiga bien, el señorío de Cristo en su vida y cree en el poder de la resurrección tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Yes. Lo primero que tú tienes que hacer es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Por otra parte, dice Juan 1:11, refiriéndose a los judíos, dice: a lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron, pero aquellos que le recibieron le dio todo el derecho, le dio toda la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Hay algún hijo en esta casa? Son hijos de la vez. Aleluya. Aleluya. Ahora, tenemos que aprender a ser hijo. ¿Cómo aprendemos a ser hijo? Jesucristo es el modelo. Aleluya. Dice
dice la Biblia en Juan 14:6, dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y no va nadie, viene el Padre si no es a través de mí. En otra palabra, nadie puede ser hijo si no es a través de Cristo. Amén. Nadie puede ser hijo. Dice la Biblia también, Juan 1 del 1 al 3 dice que Jesucristo en el principio era el Verbo. Óigase, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. O sea, él era Dios, y como Dios vino aquí a la tierra como hombre, pero Jesucristo es desde el principio. Por eso él conoce tu pasado, por eso conoce tu presente y también conoce tu futuro. Amén. Aleluya. Amén. Él es desde el principio, él es el Alfa, él es el Omega, él es el que ha de venir. Nosotros tenemos un compromiso con él. Dice la Biblia en 1 Timoteo 5, porque hay un solo mediador. Esta es Biblia que vamos a leer hoy. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, se llama Jesucristo. Dígalo conmigo: Jesucristo. Definitivamente es a través de Cristo que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Como hijos tenemos que ser imitadores de Cristo. Amén. O sea, no es que solamente yo voy a ser Cristo, tú eres mi Señor, ¿sabes? No, hay un compromiso. Si yo acepto a alguien como Señor, yo tengo que comprometerme con ese alguien. Y el compromiso es que yo tengo que aprender cómo anduvo ese alguien. ¿Qué hizo ese alguien? ¿Cuál es la actitud de ese alguien? No solamente decir: Señor, yo te acepto como mi Señor, tú sabes, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero con mi vida, yo voy a seguir en la vida pasada. No, usted tiene compromiso con Cristo. Por eso dice la Biblia: sed imitadores de Dios como hijos amados. Agarra, ponete un bendecido. También dice la Biblia en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siente en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hermano. Se despojó. Eso es algo difícil para nosotros, despojarnos cuando venimos a Cristo. Dice la Biblia que Él se despojó. En otras palabras, dejó su trono de gloria. Lo dejó todo a cambio de tu libertad. Aleluya. Tomando forma de siervo, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Imagínese un hombre como Cristo venir del cielo y humillándose. ¿Y por qué nos cuesta a nosotros humillarnos? ¿Por qué nos cuesta a nosotros, hermano, ser humilde y sencillo en la mano de Dios? Cuando la Biblia dice humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte a su tiempo. Sigue diciendo, por lo cual Dios también le exaltó, porque eso es lo que está en la humildad. Cuando tú te humillas, Dios te exalta. Hasta los humos le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. No
Ay, varón, pero yo me voy a la iglesia todos los días. No, no estamos hablando de venir a la iglesia. Pero varón, cuando yo agarro su piano, tú no ves cómo yo me espero tocando ese piano. No estamos hablando de eso. Ah, pero parece que tú no ves que yo soy el cantante de la iglesia. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una vida, de una vida devocional con Cristo. El Señor está reclamando su señorío. Cada vez que tú, como cristiana, tienes una mala actitud delante de aquellos que son cristianos, tú le estás diciendo al Señor, le estás negando. El Señor está reclamando que lo que quiera que nosotros estemos, nosotros representemos el reino de Dios. Así es. El Señor está esperando a nosotros que nosotros seamos la luz del mundo. Amén. Entonces comenzamos a recibir los beneficios de hijo, pero de otra manera no jamás podemos recibir los beneficios de hijo. Para recibir los beneficios de ser hijo es imprescindible aprender de Cristo. Él fue un hijo perfecto, tan perfecto que la Biblia dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Aleluya. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesucristo, o sea, no vivió aquí como hombre. Yo vivo a gente que dice, así es fácil, pero como Dios, ¿sabes? Así es fácil, como cualquiera así. Vivo, pues mira, él fue tan especial que ni siquiera fue concebido normalmente. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Pero tú sabes que era puesto también en ti, en el Espíritu Santo, para que tú puedas vencer en todo tiempo, para que tú puedas, aleluya, ser hijo de Él, porque sin el Espíritu Santo nadie puede obedecer y nadie puede vivir como hijo. Jesucristo fue tentado en todo, hermano, todo tipo de tentación. A veces nosotros por cualquier cosita salimos corriendo, por cualquier cosita salimos criticando, por cualquier cosita salimos murmurando. Todavía a ti no te han clavado, aleluya, una en la cabeza con espina. Todavía a ti no te han hecho nada de eso. Tú no sabes lo que es una gran prueba, una gran tentación. Jesucristo lo hizo todo por ti. Lo que creas en eso, digan amén, 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 amén. Estoy hablando de Cristo. Nombre que es sobre todo nombre. Eso lo viene a tener a nosotros, exhale, como dicen ustedes los gringos. Exhale. Estamos hablando del mes de Rami, señores, señores. Estamos hablando de lo más grande que existe, que ha existido y que existirá. El nombre de Cristo, a través del cual tú puedes ser hijo de Dios. ¿Cuánto se considera hijo aquí en la casa? Pero tiene que estar seguro de nuestro hijo. Porque a veces, cuando andamos en desobediencia, nuestro papá no deja vivir el proceso. Y apenas nos da un chiste de comida para comer, para que no nos muramos. Pero hay privilegios que Dios te quiere dar como hijo. Hay cosas que Dios no quiere dar. Pero tenemos un compromiso con la verdad. Tenemos que comprometernos con Cristo. Hermanos, no. Tenemos que comprometernos con la casa, tenemos que comprometernos con la palabra, tenemos que comprometernos con la familia, tenemos que comprometernos con la comunidad. Amén. ¿Qué es compromiso? Compromiso es tú ir por ahí predicando el Evangelio de Jesucristo. Cuando una persona está a tu lado, tú le hablas de Cristo. Señor, hay gente que no le habla a nadie de Cristo. A nadie. ¿Cuál fue la última vez que tú le hablaste a alguien de Cristo? No, varón, pero tú sabes, yo ¿cómo que no me voy aquí arriba? Sube un chingo aquí arriba, varón, por favor. Ok. ¿Cuál fue la última vez? A ver. ¿Cuál fue la última vez que tú le diste de testificarte a alguien de Cristo? ¿Cuál fue la last time? El Señor no nos ha puesto aquí a nosotros para ser músicos, para tocar piano solamente, para lanzar estas cosas.
El Señor te ha puesto con el propósito de testificar a Cristo. Mucha gente se conforma, entonces todo sabe. Yo vivo en la iglesia todo el tiempo, también vive ahí, eso está bien. Pero el compromiso de nosotros es con la verdad. El compromiso, nosotros tenemos el compromiso de que la nación sea salva. Nosotros tenemos el compromiso de que el prójimo sea salvo. De otra manera, no va a ser salvo. ¿Cuál fue la última vez que tú te ganaste un alma para Cristo? ¿Cuál fue la última vez que tú te hablaste a alguien de Cristo? Ay, para no tener la vergüenza, tú sabes, yo soy como Moisés que no sé hablar. Yo le debo eso a los Aarón. Tú eres el varón de Dios. Dios está buscando hombres que se comprometan. Dios está buscando jóvenes que se comprometan con la verdad. Usted joven, usted tiene el compromiso de hablar de Cristo a sus compañeros de escuela. Hablando de todo menos de Cristo. Wow. El evangelio va a llegar a donde tiene que llegar. ¿Usted cree que así Dios se va a sentir comprometido contigo? No, güey. Ñeñe, como decía Santo Domingo. No, güey. Hay que comprometerse. Hay que comprometerse con la casa. Hay que tomar decisión. No se trata aquí de venir, tal vez a exhibir mi mejor traje, a lucir bien, está bien, me rompo bien. Pero Dios está esperando más a lucir bien que tú luzcas bien en su presencia. Voluntad de Dios permanece para siempre. Todo se va a acabar.
su gloria. Eso es migaja ante la gloria de Dios. Hay gente porque me da interna heavy, le mando un chequecito por el correo, a ver si llega directo. 14,000 pesos ya. ¿Dónde está tu papá? ¿Por qué tú estás así?
así como está, deprimido, amargado, sin gozo, sin alegría. What happened? ¿Dónde está tu padre? Hace rato que no lo veo. ¿Por qué? No lo sabes, tengo tres trabajos. Y no tengo tiempo ni para hacer devocional. No parece papá. ¿Por qué ese papá ve acá? ¿Y así? No, no es así. Tienes que comprometer a tu mamá con tu manera, tu actitud, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma santa de andar por ahí. Cuando uno es evangélico, tiene que ser diferente. Hay hermano, pero Dios solamente mira lo de adentro. Él mira lo de afuera, lo de adentro, lo de lado, lo de arriba y lo de abajo. A los apóstoles. Yes. Preguntan a los apóstoles de la iglesia primitiva. ¿Quién se atreve a meterse con un tipo de eso? ¿Sabe bien? Porque había poder. Había power. Había poder. ¿Dónde está tu papá? En los cielos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Porque este mundo es mío. Amén. Esto me pertenece. Ese es tu papá. Pero tienes que comprometerte. Hay que comprometerse, hermano. Si queremos los beneficios de ellos, we gotta comprometernos. Dice el Salmo 139. El Salmo 139 muestra la posición de Dios. Aleluya. Salmo 139 muestra la posición de Dios. Él está arriba en el cielo, y por cuanto está arriba en los cielos, puede ver todo, puede ver todo. El que está arriba ve todo el mundo. Yo lo miro a todos ustedes. Yo estoy aquí arriba, pero ¿para cómo sabe quién está atrás de él? ¿Sí o no, pastor? Dios está arriba, él lo ve todo. Hermano, pero yo me metí un peito, tú sabes. ¿Tú crees que Dios me ve ahí? Él te ve. Así es. Oye lo que dice Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista. ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, aquí está tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. En el mismo infierno, ¿dónde quiera para Dios? Si tomar las alas del alma y habitarme en el trono del mar, aún allí me quedará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán de ti. Tú ves eso, tu nombre, Señor. A lo duro, nada, no me va a ver. No. Ahí te quiero también dejar tu mano, cubro. Para Dios no hay tiniebla, para Dios no hay luz, para Dios no hay secreto, para Dios no hay escondite. Si tú quieres los beneficios de hijo, tienes que comprometerte con el Padre. Comprométete. Vale la pena. Yo dije, vale la pena. Beneficio no es compromiso. Ahí estamos bajando el dedo. La posición de Dios como Padre es el cielo. Por tanto, el mundo le pertenece. Está arriba. Salmo 24. ¿De quién es la tierra y su plenitud? Dice, de Jehová la tierra y su plenitud. El mundo
y lo que queda abierto. Porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. El mundo de tu papá. ¿Y si es de mi papá? ¿De quién es? Es mío. Pero hay que conquistarlo. Hay que comprometerse. Yo he visto gente diciendo, tú sabes, yo soy hijo de un rey. Yo soy hijo de un rey, ¿sabes? Y yo soy hijo de Jehová, rey de ese rey. ¿Y cuando tú lo miras, tú dices, ¿hijo de quién? ¿Tú como hijo de un rey? ¿Cómo que tú eres hijo de un rey y estás deprimido? ¿Cómo tú eres hijo de un rey y tú vives deprimido? Vive enojado, peleando con hasta el gato, con el perro. Yo no entiendo, papá. Yo no sé. Y siempre está como así, en la cara, con la cara de mamá, que no saluda a nadie. Cuando se termina el culto, tú eres el primero que sale corriendo. ¿Qué pasa? No, tú sabes, yo soy hijo de fe, ¿tú quieres? No. Tú tienes que volver a ser hijo. Tienes que reconciliarte con Dios. Hijo de rey, el hijo de rey brilla. El hijo de rey anda de fe. El hijo de rey representa a rey con altura. ¿Por qué? Porque usted puede estar aquí. Porque aquí está un cursillo de rey. Y el pastor se encargó de poner esto digno de los hijos de los reyes. Yo estaba mirando un documental. Oye, ese tipo se cogió, vamos a decir, pronto de Israel. Hizo una casa. Oye, ¿cuál es, mi amor? Sin nada. ¿De quién lo leí? De mi padre.
Perdón, ¿de qué? ¿Hijo de quién? ¿De Bill Gates? ¿Tú cómo sabes qué? ¿Tú cómo sabes qué? No me digas, tú no tengas este mundo. Bueno, yo conozco a Bill Gates, pero yo no creo que tú tengas ese apellido, papá. Andando así como usted andando, con un cacharro, deprimido, desanimado, con ropa sucia. No, 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 no me digas eso. ¿Por qué? Porque el hijo del hombre, uno de los hombres más millonarios del mundo. ¿Dónde está tu papá? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu papá? Dios quiere ser tu papá, pero Él quiere que tú te comprometas con Él. Dice el Salmo 24, 3. Y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado por engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Limpio de mano, puro de corazón. Proverbios 3:5 dice: fíjate de Jehová. Pero de todo tu corazón, porque la Biblia dice que sin fe es imposible. ¡Imposible! Por eso dice la Biblia aquí: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, pero yo soy graduado de la escuela, pero. De Santurce, ¿qué tú me estás diciendo? Yo soy, y somos tantos que le quitamos el yo soy, Abraham, yo soy. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todo tu paso, en todo tu camino, y Él enderezará tu vereda. Fíjate. Nada, no tiene que ser hijo para hacer algo. Fíjate, no te confíes. No, pero yo tengo $10,000 en banco clavado. Clava, no lo saco con nada. Se me ahorra. Yo creo que esto no juega. Ah, prefiero comerme un plato de arroz con salchichón, no comprar una buena comida antes de tocar sus $10,000. Confiando en $10,000. Eso no es nada. Confiando en mi talento, nada. Dice la Biblia: fíjate de Jehová, 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 Jehová. De todo tu corazón, no es hacer un gusto y otro, de todo tu corazón, de verdad. Es tiempo, hermano, que sea un evangélico de verdad. Es tiempo. Vamos a ser evangélicos de verdad. Entonces vamos a recibir los beneficios de Dios. ¿Cuánto quiere el beneficio de Dios? Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Definitivamente no hay beneficios y compromisos. Santiago 4:8 dice: acercaos. El compromiso tuyo es acercarte a Dios. Beneficio es acercar. Tú te acercas, Él se acerca. ¿De qué distancia estás tú de Dios? Dice la Biblia que al antiguo él ni lo mira, cuando lo mira lo mira de él.
¿De qué distancia estamos de Dios? Acercaos y Él se acercará a vosotros. Jeremías 33:3 dice: ¡Clam! Compromiso. ¡Clam! Beneficio. Él te responderá. ¿Vale la pena comprometerse, sí o no? Así es. Marcos 8:32. Pero el compromiso voluntario, yo no consigo que yo diga que soy evangélico y que yo no sé de ejemplo de evangélico. ¿Hello? Que yo le pueda dar el testimonio de evangélico. Que yo le vaya a dar el testimonio que la gente dice, ¿y es evangélico? ¿Para qué es malo? Para el cielo, que es mejor poner el infierno, es un diablo. Eso pasa a veces. Esto no es obligado, hermano. Dice la Biblia, el que quiera. Entonces, si yo decido ser evangélico, yo tengo que ser evangélico. Dios me obliga a ser evangélico. Así como los Estados Unidos, que te dan la ciudadanía, después te convierte en una vergüenza para los americanos, haciendo cosas que no deben hacer, bregando con cosas que no deben hacer. Y viene Bush. ¿Quién es que estaba? Ah, no, por favor. Qué guapo, ¿verdad? Que no me acuerdo a veces porque tantas cosas que pasan. Viene Obama y te dice, bro, yo no te obligo a ser ciudadano americano. ¿Por qué tú te haces ciudadano para que tú seas una vergüenza para nosotros los americanos? Señor, ¿usted sabe que aquí hay gente que se ha hecho ciudadano y se ha convertido en una vergüenza para los americanos? En droga, en cosas, en esto, en aquello, en lo este, en esto, en lo otro, toda la cosa. Si tú te decides ser evangélico, vamos a ser evangélico de verdad. No nos convirtamos en una fuerza para el evangelio de Jesucristo. No nos convirtamos. Seamos de bendición donde quiera que vayamos. Que cuando lleguemos a un sitio, decimos: oh, no, es aquí un evangélico. ¿Este que tengo ahí? No, es evangélico. ¿Este que tengo ahí? No, ese tipo, vamos. Soltar a Cristo. Que la gente pueda decir que es evangélico. Pero no está haciendo y deshaciendo, robando, haciendo cosas, mintiendo y maniobrando. Y todo era evangélico. Evangélico. Tenemos que representar el reino con altura. Con altura. Yo sé que eso no mucho a mí, tú sabes, pero ¿qué decir? Gálatas 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese compromiso. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que hago, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mismo se entregó a sí mismo por mí. Hermano, ¿a ti no te importa que Cristo no se entregó por usted? ¿A ti no te importa que su sangre fue derramada? A mí me importa. Hay gente que nunca no le importa. No, yo soy evangélico, tú sabes, yo voy a la iglesia, voy pidiendo cosas y ya. No, es mucho más. Porque cuando tú te comprometes, hay beneficio. La Biblia habla de la nueva vida en Cristo. Esto fue digo y de quien el Señor, que ya no andéis con los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Lo cual es después que pasaba con esa gente allí, ¿dónde estoy yo? En Éfeso. Más vosotros no habéis atrevido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Tenemos que ser enseñados por Cristo. Esto es palabra de Dios. Esto no debe, ser aburrido para nosotros. Efesios 5 dice: andar como hijo de luz. Todos esos compromisos. Pero hay beneficio. Ser imitadores de Dios como hijo amado. A Dios es que hay que imitar. No a la revista People.
Porque a veces nos convertimos
No, yo soy hijo, ¿eh? Tiene misericordia de mí. Oh, ok. Entonces tú vas a seguir. Vas a seguir. Derecho de hijo. Esto es para reflexionar. Vamos a ser evangélicos de verdad. Y vamos a recibir los beneficios del Padre. Los beneficios son muchos. Dice la Biblia que Salmo 23, Jehová es tu pastor. Cuando tú eres hijo, Jehová es tu pastor y él te pastorea. Nada te falta. Hay gente que dice que eso es tan duro y tú debes agarrar. ¿Cómo que nada te falta ahí? Nada. La palabra nada es nada. Nada te faltará. Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Esos son beneficios. Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo. Y un amén. Parece que esto está llegando a ser bien. No, estamos escuchando, pero la mía quiere decir así sea. Yo he visto cuando están en la NBA, no se pueden escuchar. Meten un canal. Yo nunca he visto que están callados. Todo el tiempo está haciendo bulla, recibiendo la palabra. Amén quiere decir así sea. Tú afirma la palabra. Jehová es mi pastor. Donde la gente se alumbraba con mechones.
no había banda poeta preciosa, no había piano a lo oscuro. Ahí como estoy yo. Desde 79 que estamos sirviendo a Cristo. Yo no cambio a Cristo por no. El verdadero evangélico lee la Biblia. El evangélico le dice a todos, que yo dije, se acerca a Dios.
¿Qué vamos a hacer hoy? What are we going to do today? Vamos a seguir. El profeta dice, paramos en el camino. Detente. Pregunta por la senda antigua. Dios está buscando el evangélico a la antigua. Por ahí una canción de que amor a la antigua. Yo estoy diciendo evangélico antigua. Dios está buscando el evangélico a la antigua. Claro, un computador, no, tú sabes, no es en ese sentido, pero en el sentido de la presencia, en el sentido de la búsqueda, a la antigua. Amén. El tiempo, hermano. Compromiso. Compromiso. Jóvenes, comprométanse con Dios. Damas, caballeros, vamos a comprometernos con Dios. Aleluya, aleluya. Levanta tu mano y comienza a adorar. Bendito sea el nombre de Dios. Dios te hizo para que tus labios siempre estén pronunciando una alabanza. Dios te hizo para que tú tengas un poco. Aleluya, que está bajito. Gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es maravilloso. Hermano, levanta tu mano, dedícale tiempo a la presencia de Dios, dedícale tiempo a Dios.